Villahermosa, Tabasco, 14 de mayo. Peña Nieto acompañó a Jesús Alí en su inicio de campaña para el gobierno de Tabasco. En el acto masivo que se realizó en la colonia Gaviotas del municipio de Centro, Enrique Peña Nieto hizo más compromisos con los tabasqueños, al anunciar la construcción de 6 distribuidores viales, desde el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y las avenidas Usumacinta, Paseo Tabasco, las calles Bonanza, Mina y Madero. Además de la modernización y ampliación de la carretera de Villahermosa, capital del estado, al municipio de Cárdenas. Ambos compromisos los firmó Peña Nieto junto a Jesús Alí de la Torre, quien inició ayer su campaña para gobernador del estado, y de quien aseguró con el respaldo de los tabasqueños será el próximo mandatario de la entidad. Peña Nieto comprometió un frente común con el abanderado al gobierno estatal, Jesús Alí, para que se impulse desde la presidencia del país el desarrollo del pueblo tabasqueño. Exhortó a los candidatos al Senado, a las diputaciones federales, a las alcaldías y a las diputaciones locales, que no dejen un solo día de recorrer las calles, para que se pueda ganar la elección presidencial y desde ahí convertirse en el principal aliado del pueblo de Tabasco a través de su próximo gobernador, Jesús Alí. A los asistentes solo les quedó un par de dudas. Una, si las obras viales que prometieron van a ser gratuitas como en el Distrito Federal. O van a ser de paga como en el Estado de México. Y la otra duda es, si van a ser distribuidores viales como los que comprometió el PRI durante la campaña de Andrés Granier Melo. En los cruceros del periférico en Guayabal, Paseo de la Sierra, Avenida Sandino, Avenida México, Carretera Sabina Ixtacomitán, en el Soriana San Joaquín, en la carretera La Isla. Al término del evento se le preguntó a algunos de los asistentes si saben la diferencia entre crucero inteligente y distribuidor vial. Ninguno supo responder.